Sesión sobre Le Marais. Bienvenido. Gracias, aquí estoy. ¿Nos podrías dar tu nombre conceptual para que te podamos llamar de alguna manera? Mi nombre conceptual me podéis llamar como Adomel. Provengo de Le Marais. ¿En qué plano se encuentra? Estoy en el 4.4, que es un plano maestro. ¿Tiene un 10% encarnado en Le Marais? Sí, así es. ¿Se encontraría en su mundo o en una nave espacial? En este momento se encuentra en Le Marais. ¿A qué se dedica su 10%? Mi 10% es piloto de pruebas. Se dedica a viajar por distintos mundos con una nave supervisada, porque aparte la nave ni siquiera es de fabricación nuestra. ¿A qué distancia estaría Le Marais de nuestro mundo? Seríamos prácticamente vecinos, porque estaríamos a 35 años luz. Se trata del tercer planeta con respecto a nuestra estrella, por lo que sería Le Marais 3. ¿Nos podría dar algunos detalles de cómo es el planeta Le Marais? Por supuesto que sí. Le Marais 3 es un planeta boscoso, tiene muchos ríos, muchos árboles. Respetamos la naturaleza. Eso es algo distinto de vuestro mundo, donde destruís la naturaleza y nosotros no nos lo llegamos a explicar. En nuestro planeta cuidamos y preservamos la naturaleza. Amamos los animales, las plantas, los árboles. Tenemos bosques muy grandes, tenemos ríos y tenemos océanos enormes. Hasta el punto tal, interlocutora, que tenemos 8 océanos y 2 partes de lo que vosotros llamáis tierra firme. Por lo que es un 90% marino. Sí, sí. Lo podéis imaginar así, el planeta. ¿Cuál sería la morfología de los seres con mente abstracta? Perdona, vas a repetirme la pregunta. Vale. Voy a transmitir un concepto que quiero que quede grabado. Adelante. Que le termino de transmitir a este querido receptáculo. Me gustaría, mi deseo, como entidad espiritual, sé que en vuestro mundo hay excelentes artistas, excelentes dibujantes, excelentes pintores, y vuestra raza es muy excelsa por la cantidad de variedad que tenéis en las distintas ramas. Algo totalmente distinto a nuestro mundo, donde no llevamos tantas ramas. Por eso vuestro mundo es tan rico, porque tiene muchas variedades de lo que vosotros llamáis arte. Mi deseo, como Tetán, sería poder ver plasmado el mundo de Le Marais 3 en un cuadro, en un lienzo, en un papel, en un tapiz. Me gustaría. Creo que Le Marais 3 es uno de los planetas más bellos de la galaxia y uno de los planetas más bellos en referencia a vuestros gustos personales. Leo la mente conceptual del receptáculo, leo vuestros gustos, sé que amáis los paisajes llenos de verde, de azul, de claro. Os gustaría ver ese mundo. Y si algún artista lo pudiera plasmar, mucha gente podría beneficiarse de la belleza de ese mundo. Hay otros mundos que tienen otras cosas. Pero el Le Marais es especialmente bello con respecto a vuestros gustos. Puedes continuar. No. Está bien, miraremos a ver si alguien puede aportar, ¿no? Y plasmar la idea de su mundo. Sería bonito. Sería precioso. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la morfología de los seres con mente abstracta? Depende, porque hay 3 tipos de razas y de civilizaciones. Ya sé que queréis una sesión un poco general, pero yo no quiero que sea general en el sentido de que quiero transmitir cómo somos nosotros. Quiero extenderme más en cómo somos nosotros. Y no me interesa dar tantos detalles sobre las otras razas.
más que nada porque me quitaría tiempo para expresar cómo somos nosotros con mayor detalle, ¿no? Hay una civilización que es terrestre, sí. Es la mía, donde tengo un 10% encarnado. Hay una civilización que vive bajo el agua, es submarina. Uh-huh. Todos tienen mente abstracta, pensante, ¿eh? Vale. Serían de una mente conceptual más alta que vuestros delfines. Y hay una civilización bajo tierra, subterránea. Con todos nos llevamos bien. Tenemos buena relación con las dos civilizaciones. Nosotros somos, nos podéis imaginar, muy corpulentos, altos, grandes y fuertes. La cabeza sería como más cuadrada que en vuestro caso, con brazos fuertes y musculados. Casi no tenemos cuello. Pero básicamente sería parecido al Homo sapiens sapiens. Evidentemente, con esas variantes, en vuestro mundo enseguida nos reconocerían que no somos terrestres. A pesar de compartir prácticamente código genético. Piensa que nosotros respiramos oxígeno como vosotros. Uh-huh. Por lo que podemos vivir perfectamente en vuestro mundo. Uh-huh. Muy bien. Y ahí me quedo porque dar más detalles sobre las otras civilizaciones ya sería más. Podemos hacer otras sesiones en un futuro convocando a otras entidades de seres encarnados en las otras civilizaciones. La civilización acuática, por ejemplo, tiene un aspecto mucho más parecido a vuestros peces. Pero insisto, con una conceptualidad 100% abstracta. Y los seres que viven bajo la superficie serían parecidos a nosotros, pero serían menos corpulentos. Pero de todas maneras, insisto, me centro en mis detalles y lo demás lo dejamos para otro momento. ¿Qué sistema de política hay? Tenemos un sistema de política de... Yo, todas las preguntas que vas a hacer, respondo por mí, por nuestra civilización. Porque es que por eso te he dicho que no me quiero centrar en responder por cada civilización. Porque por cada pregunta, me vas a preguntar por religión, me vas a preguntar por espiritualidad, me vas a preguntar por política. Sí. Y te tengo que ir diciendo por cada una de las civilizaciones es distinto y no quiero extenderme tanto. Entonces yo te hablo todo el rato, te voy a hablar de mí, de nosotros, de nuestra civilización terrestre. De acuerdo. Tenemos un sistema de política lo más parecido posible a vuestra democracia. Y cuando digo vuestra democracia me refiero a una democracia real, no la vuestra, que es una democracia ficticia, porque en verdad lo vuestro es una dictadura disfrazada de democracia, porque realmente vuestro poder de voto es mínimo y muchas decisiones están tomadas ya con antelación y amañado. No como en nuestro caso, que realmente tenemos un sistema de democracia real. Todo el pueblo vota, todo el pueblo opina y llegamos a decisiones con consensos. Por lo que tenemos absoluto respeto los unos por los otros e insistimos. Tenemos acuerdos verbales y formales con las otras dos civilizaciones también del planeta. Piensa que el planeta que tenemos es un planeta pequeño para tantas civilizaciones y para tantos seres y apenas somos... el planeta sería aproximadamente, sería una vez y media vuestro planeta Tierra. Bastante, bastante pequeño. ¿Las relaciones entre las tres civilizaciones? Es positiva, no hay guerras, no hay intereses creados. ¿Os respetáis? Sí, así es. Qué bien. Una utopía para vuestro mundo. Hmm. No nos matamos como vosotros. Y más en estos tiempos que es bastante duro. Aunque tengo que reconocer que no me paso demasiado tiempo por aquí. Y he tenido que hacer un viaje bastante largo, entre comillas, porque somos vecinos, pero he tenido que hacer un viaje bastante largo para ser convocado por este receptáculo. O sea que normalmente no me implico en vuestro planeta ni en vuestra política, pero he hecho un vistazo rápido antes de la sesión y he visto que la cosa está verdaderamente fea con algunos países del este. Sí. Pero bueno, puedes comentarme. ¿Hay religión? Sí, creemos en Dios. Básicamente, en Dios, en el Creador, en el Absoluto, en lo que vosotros llamáis Eón, en eso creemos. Uh-huh. Piensa que nuestro mundo... Bueno, te dejo hacer la próxima pregunta y te lo digo. El cómo en la espiritualidad. Sí, sí.
Piensa que en nuestro mundo somos... tenemos distintos roles. Hay seres que son filósofos y que están muy avanzados en concepto, que debaten conceptos avanzados, que llegan a consensos. Luego hay seres como mi 10% que directamente somos... es piloto y mi 10% no sabe nada, de nada, de todo lo que es filosofía. Le suena chino, como decís vosotros en una expresión vuestra. No sabe nada de fisiones moleculares o de partículas atómicas. Ni siquiera sabe cómo se construye una nave espacial. Es más, ni siquiera sabe reparar su propia nave. Porque no tiene conocimiento para ello. Es directamente piloto, no técnico. Entonces no tiene conocimiento de prácticamente nada. Y yo como Tetán, tampoco. Porque no me interesan esas cosas. No investigo filosofía. Investigo arte porque a nivel espiritual me gusta. Pero no me interesa la historia, o la política, o la filosofía. No son cosas que sepa ni que me interesen. Ni la matemática, ni la física. En cambio, y mi 10% tampoco sabe de eso. En cambio hay seres, y digo seres encarnados, ya no digo tetanes, que conocen de muchos temas. Hay técnicos, hay físicos, hay filósofos. ¿Me entiendes? Hay mucha variedad. Y todos creemos, de alguna manera, en Dios. Evidentemente, como colectivo, siempre va a haber individuos que van a pensar de manera distinta. Pero como colectivo, creemos en Dios, no en una religión tal cual. No existe la palabra religión en nuestro mundo. No es una religión creer en Dios. No sé de dónde habéis sacado eso de religión. Que es una palabra que está muy mal vista. Porque decís religión como sinónimo de secta. Y ya se ve feo, ¿no? Tener una religión. En nuestro mundo creemos en Dios y no existen las religiones. ¿No? Como que lo vemos natural. No tenemos la necesidad de encasillarlo en una etiqueta. ¿Sabes por qué? Porque en vuestro mundo la idea de creer en Dios ha trascendido en una etiqueta porque ha trascendido en una organización que lucra con la idea de creer en Dios. Es decir, una secta o una religión. En nuestro mundo no existen templos, ¿no? Templos, iglesias, dilo como quieras. Sí. Sino que directamente creemos en Dios como una figura. Sabemos que algo tuvo que crear todo y creemos en el Creador. Esa es la respuesta. ¿Qué avances tecnológicos hay? Nuestra tecnología es bastante parecida a la vuestra en Sol 3. Tal vez vamos ligeramente por delante en algunos campos, pero ligeramente por delante, ¿sí? Uh-huh. Piensa que las naves que tenemos ni siquiera son nuestras, son prestadas. Porque hay una civilización de Sirio que nos presta naves. Mi 10%, cuando pilota una nave, tiene como copiloto a un técnico de Sirio que les repara las naves de averías, etc. Para evitar estrellarse en algún mundo, a un caso parecido a lo que ya pasó con la nave de Antea en Roswell. Uh-huh. Y lo supervisa eso, y porque mi 10% no tiene idea de separar naves. Uh-huh. Piensa que recién, hace muy poco tiempo que hemos llegado a nuestro satélite, y hace todavía menos tiempo que hemos llegado al cuarto planeta, al planeta vecino, a Lemaren 4. Hace muy poquito tiempo. Que sería parecido a vuestro hito cuando logréis llegar a Sol 4, que no vais a tardar mucho. Entonces, ¿cuánta diferencia de tecnología puede haber? Apenas unos años, unas décadas de diferencia. De acuerdo. Bueno, entonces queda obvio yo de que habéis realizado algún tipo de viaje espacial. Sí, pero con naves que no son nuestras. Uh-huh. ¿Habéis estado en Sol 3? Sí, así es, hemos estado en Sol 3. ¿Y con qué propósitos? Hemos estado en Sol 3 en algunos de vuestros lagos, con el propósito de investigar distintas bacterias del fondo de vuestros lagos que puedan ser compatibles con nuestra vida acuática. Por lo tanto, confirmo que hemos estado en lagos, por ejemplo, de Escocia, de Argentina o de Estados Unidos.
¿Aún se encuentran aquí? No, ya no estamos aquí. Vamos y venimos. En este momento no hay ninguna nave. Pero vamos y venimos. A veces hay naves nuestras que vuelven y se integran en los lagos, donde hay bases que están preparadas para ser desmanteladas en cualquier momento en caso de que pudiéramos ser detectados. Y lo digo porque no podemos ser detectados, porque tenemos tecnología de camuflaje antirradar. Pero vosotros avanzáis en tecnología. Y además nosotros somos falibles, piensa que estamos encarnados. Aún estando desencarnados somos falibles, imagínate encarnados, ¿no? Puede haber una falla en el sistema de detección, de infiltración, y que vuestros sistemas de detección detecten. Sí. ¿Podría hacernos un porcentaje en relación al nivel de vibración en que se encuentran los tetanes de los seres encarnados en Lemaren? Sí, un 30% estaría en el plano 3. Otro 30% estaría en el plano 4. Otro 30% estaría en el plano 5. Y del resto del 10%, un 5% estaría en plano angélico y el otro 5% en plano 2. Más o menos. No es exacto. ¿Cuál es el grado OT que suelen tener los seres de Lemaren? OT 0, como media. Tenemos en gramas, no somos OT reales. En todo caso no llegaría ni siquiera al OT 1, generalmente como potencial. ¿Y qué grado OT tiene tu parte encarnada? No, no tiene grado OT. Ni siquiera me comunico con él. Lo intento, pero no me capta. Hay algún filósofo que puede tener algún grado OT más elevado. Pero igualmente hay en gramas, por lo que solo hablaríamos de potencial. ¿Tenéis alguna manera en vuestro mundo de revertir en gramas conceptual? No, ninguna. Ni siquiera existe la mediunidad. De acuerdo. No sé si nos quieres brindar de algún mensaje o... Esta vez no, lo dejamos para otra ocasión. Gracias por haberme hecho esas preguntas, porque creo que las respuestas pueden ser valiosas para vuestro planeta. Habló Adomel directamente desde Lemaren. Muchas gracias por haber venido.